Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos al Club de la Mente. Hoy estoy haciendo una transmisión muy especial aquí con María René. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? El Club de la Mente es el reto por leer 1000 libros en 1000 días, todos los días, sin importar si estoy de viaje, sin importar si estoy ocupado, si no hay internet, sin internet, imagínate, hago la transmisión, sin importar si la hago a tiempo o no la hago a tiempo. Siempre mi objetivo es inspirar a las personas en el mundo, ¿sabes, María René? Saber que es posible la disciplina, es lo que quiero mostrar. Claro. ¿Sí? Que sin importar lo que suceda, yo voy a estar aquí haciendo una transmisión, compartiéndoles un mensaje importante y pues siempre mostrándoles qué es lo que estoy haciendo todo el tiempo, ¿no? Y fíjate que hoy voy a hablar de un libro que me encanta y es ¿Quién se ha llevado mi queso? Este libro cuenta una historia muy interesante de dos pequeñas personas, de hecho, que están en... Ellas están en un laberinto y se les acaba, ellos comen queso y se les acaba el suministro de alimentos, se les acaba el queso. Y uno de los pequeños personajes de la película, del libro, menciona y comenta que hay otra parte del laberinto en donde hay queso. Hay otra parte en donde hay queso. Y el otro no cree y dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que irnos? Si aquí estamos bien con el poco queso que hay. Y el otro dice, no, pero allá hay más queso, hay una fábrica completa de queso, hay unas montañas de queso. Y él se lo dice y se lo dice y se lo dice, sin embargo no le cree, no le cree y no le cree y no le cree. Y lo que sucede es que este segundo personaje decide irse dejando a la otra persona y va y trae el queso y va y regresa nuevamente y le dice, hay queso, mírame, yo he comido. Y dice, no, yo no me animo a irme de aquí porque aquí tengo mi queso seguro. Entonces fíjate, es muy interesante historia porque nos deja una reflexión muy importante, ¿no? Y la reflexión, ¿cuál es para ti la pequeña reflexión de esto? La pequeña reflexión es que a veces estamos en un lugar acomodados, seguros, y no queremos ir a buscar las oportunidades que están afuera, no queremos arriesgarnos, y el que no arriesga, pues bien dicen que no gana, ¿verdad? Por supuesto. Pues puede ser que a veces no ganemos, pero tenemos que ir por ese queso. Siempre, en todo momento, así es, María René, ir detrás de ese queso, y si existe la pequeña oportunidad, la pequeña oportunidad, claro. Bien vale la pena esforzarnos, bien vale la pena hacer que las cosas sucedan, ¿no crees? A leer ese libro. Sí, fíjate que es un libro de 35 páginas o algo por el estilo, pero de hecho es uno de los libros más populares en el ámbito de la autoayuda y la motivación, porque verdaderamente nos deja esa historia y esa es la reflexión del día de hoy. Como siempre los invito a que compartan las transmisiones para que lleguemos a muchísimas más personas. Hoy estoy aquí con María René, vamos a estar grabando algo muy, muy importante. Y estamos en un lugar muy especial, ¿no? Sí, les cuento, estamos en el restaurante Cacao, que está acá en Guate, en la zona 10, lo pueden encontrar a la par de Dubai Center. Es pura comida y gastronomía guatemalteca. Acá pueden degustar los platillos más deliciosos de la gastronomía de nuestro país, Guatemala. Así que yo los invito a que se vengan por acá y prueben todo, porque todo está delicioso, en especial nuestros chuchitos, nuestros tacos, nuestro pastel. Chuchitos es un tamalito que tiene salsita y pollo adentro, pero es muy rico. Nuestros chiles rellenos, que están rellenos de carne de lomito, muy deliciosos. Nuestro cajique y nuestro pepián también. Ya no lo sigas diciendo porque si no nos da mucha hambre. Sí, chicos, como ven, estoy ahora aquí, voy a México, de hecho, ahora mismo a hacer unas conferencias por allá, pero definitivamente este lugar está muy bonito, de hecho, si pueden observar un poco al respecto, realmente muy atractivo. Y estamos grabando unos programas. ¿Cómo se llama mi amiga? Dice Gerson. Mi nombre es María René. Así es, María René. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Así es. Fíjate, de hecho es el... Bueno, hicimos otro episodio con el autor de uno de los libros. Que es un libro sobre ventas en YouTube. Uh-huh. Y yo tuve el privilegio de traerlo a él a una conferencia, de hecho aquí en Guatemala. Y ahora él... tráelos a Cacao. Ahora los voy a traer a comer a Cacao, por supuesto. Y fíjate que... Este es el segundo episodio que hacemos junto con una persona en el Club de la Mente. Entonces, quedarás en la historia, te lo digo, porque miles de personas ven esto diariamente, se inspiran. ¿Sabes por qué yo lo sigo haciendo? Y aquí voy terminando la transmisión de hoy. Yo lo sigo haciendo porque sé de personas que al ver estas transmisiones, por simples que parezcan, por sencillas que parezcan las acciones que tomo todos los días, de personas que ya no toman,
de personas que volvieron a reunirse con su pareja, de personas que no se suicidaron por haber visto un episodio del Club de la Mente. Obviamente este es un episodio más casual, normalmente yo los hago con mucho más ímpetu, es un episodio motivacional para que al final del día, cuando tú llegas a las 8 de la noche y llegas y la esposa se quejó, el esposo se quejó, el jefe te regañó, vas al Club de la Mente y ese es tu refugio de la mente, por eso le llamamos así, ¿sí? Y tengo una frase que la digo en cada episodio y es, aunque trabajamos con el cuerpo, es la mente la que nos hace producir grandes resultados. Claro. Eso es lo que marca la diferencia. Tú puedes tener conocimientos, habilidades, pero multiplícalo por la actitud. Así que ya saben, mucha actitud y no se pierdan el Club de la Mente. Un abrazo para todos, chicos. Saludos para todos y vengan a Cacao, por favor. En Guatemala. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.